entre otros, jugar en el Córdoba o, lo que es lo mismo, volver a casa. Pero, al fin, se ha producido la incorporación de Rudy Carlier, aunque todavía no ha firmado su ficha, pero el acuerdo es total. Por lo cual, Rudy Carlier se suma a las adquisiciones o incorporaciones de Jesús Varela, Lauren de Palma y Antón Vicente, como saben, un sub-23. Con esto, el Racing, y teniendo en cuenta que Jonathan Martín y Manuel Castiñeiras, David Franz, en fin, que se va configurando la plantilla, aunque lentamente, a pesar de que ahora, si se confirma la composición del grupo, como ya dije, tendrán que encaminarse las miras hacia otros jugadores, aparte de los que se tenían ya pensados, ¿no? El que no recalará en el Racing, o sea, tiene muy poquitas posibilidades de hacerlo, es Samir Begellón, un jugador de 24 años, lateral izquierdo, pero que creo que está, si no descartado en su totalidad, las posibilidades de que vuelva son mínimas. Y en cuanto a la incorporación de Rudy Carlier, cuando firme, aunque cuando la propia página del Racing lo da como hecho, es porque están las cosas atadas y bien atadas, sería por una temporada y con una cláusula, cuidado con las cláusulas, de continuidad en caso de ascenso por una temporada más. Pero aquí, y no me gusta tener que hacerlo, pero lo que voy a decir lo digo para poner paz donde no tiene por qué haber guerra, ni sacar cosas a relucir que no vienen al caso. En la página del Racing se puede leer ese acuerdo con Rudy Carlier, pero lo que creo, y es una opinión, no una crítica, es que lo que menos se necesita para dar la noticia del regreso de un jugador que estuvo en un año en que el Racing descendió en segunda A, lo que no viene a cuento es volver a culpar a terceros, o sea, a equipos, de perder partidos que no debían, en fin, de irregularidades en la competición, y decir que el Racing descendió por culpa de esas irregularidades en los tres o cuatro últimos partidos de Liga. Y les diré por qué pienso así. Primero, porque estamos iniciando una nueva temporada. Una nueva temporada en lo que lo único que interesa es fichar la mejor gente posible. Se está haciendo por parte de la Junta Directiva poner a disposición de Juan y José Veiga los jugadores que están pidiendo. Ahí se está cumpliendo. Ver de hacer un equipo unido desde el principio en la plantilla, pero unido también a los aficionados, a los socios que pagan religiosamente y a esas peñas que andan miles de kilómetros para apoyar al equipo. Y no viene a cuento ahora explicar el por qué hace dos temporadas se desciende. Y menos culpar a alguien que efectivamente tuvo culpa en las últimas jornadas, con resultados raros que llevaron al Racing con esos 50 puntos que no sé por qué se dan siempre como los salvadores, cuando un equipo se salvó, que fue el Córdoba, que sumó 50, y otro descendió con esos 50 que fue el Racing. Y no viene a cuento. Y si se habla de los motivos, hablemos de toda la verdad de los motivos del descenso. Y va a ser, por mi parte, la última vez que menciono algo ya pasado.
Miren ustedes. He dicho, Córdoba y Racing habían empatado a 50 puntos en la última jornada de Liga. Pero es que el Racing, y voy a decir por qué, por el cambio de un sistema que le venía dando un resultado extraordinario, volvió a cambiarlo y en los últimos 10 partidos el Racing sumó 4 derrotas, 5 y 5 empates. Es decir, que antes de la última jornada el Racing se presentaba con una tarjeta de 5 puntos conseguidos de 27 posibles. ¿De verdad siguen creyendo que el Racing descendió por culpa de resultados anómalos, faltando 4 jornadas? Hablo de 5 puntos de 27 posibles cuando se venía haciendo una buena campaña desde que se jugó en Eibar, ganando incluso en San Sebastián. ¿Qué quiero decir con esto? Que por favor, metamos en el archivo del club todo lo relacionado con lo anterior, disfrutemos de lo bueno, olvidemos lo malo y vamos a por una temporada en la que, si es posible, todos unidos y con toda la moral del mundo, vamos a luchar por algo nuevo. Lo pasado o no se dice o se dice todo. Yo al menos prefiero no decirlo y prometo que esta es la última vez que hablo de aquel descenso, porque si no, también otros equipos podrían hablar del año anterior, de la temporada anterior, donde el Racing perdió con el Ciudad de Murcia y de ese resultado, que no fue muy normal, algunos equipos también podrían sentirse ofendidos y enseñarnos algo que no nos gustaría ver. Así que, por favor, corramos un tupido velo, pensemos las cosas antes de decirlas y vamos a conseguir ese equipo que nos puede llevar, o al menos intentarlo, a la segunda B. Apoyar al club, a los técnicos y respetar desde el club a la afición sin hacerle ver negro de lo que es blanco o al contrario.